Buenos días de lunes, pues bueno, hoy ya es lunes, ya ha empezado diciembre y bueno, como habéis visto, ya han empezado los vlogmas. Y bueno, yo no voy a hacer vlog diario porque prefiero hacer los dos a la semana como lo estoy haciendo. Y pues eso, ya ha empezado diciembre, ya ha empezado la Navidad, aunque yo en noviembre ya estaba muy navideña. Así que, pues nada, hoy tengo que ir hacer recados navideños, a comprar los regalos, porque bueno, este fin de semana, estos días ha sido el Black Friday, que vamos, yo sinceramente no he visto nada de tiendas ni nada, en plan que no he tenido tiempo para ir a mirar nada el Black Friday. Y pues eso, así que hoy creo que es el Cyber Monday, creo que es, que también es de rebajas, pero vamos, que yo voy porque sinceramente tengo que ir a terminar de comprar los regalos de Navidad, que algunos sí que he aprovechado porque he visto por internet y los he cogido ya online, pero hay otros que no, así que pues eso, luego también tengo que ir porque el outfit de Nochebuena que os enseñé que me compré en el H&M, quiero cogérmelo en otra talla más grande, si es que hay, porque si no, va a ser que voy a cambiar de outfit. Y nada, y luego pues eso, también quiero comprarme el desmaquillante que se me ha acabado. O sea, mañana completa, la verdad. Y nada, me voy a ir a desayunar ya porque allí, que no voy a ir al centro. Y eso, y ya luego ya voy haciendo los recados, que espero encontrar outfit de Nochebuena y que lo que me cogí con otra talla me quede mejor. Porque si no, no me convence. Y pues nada, que comience nuestro lunes. Pues bueno, acabo de llegar ya a casa, como siempre. Ya, pues bueno, he picado en cosas. Unos regalos los he comprado, que obviamente no los voy a enseñar por aquí. Y hay otro regalo navideño que me ha fallado, o sea que no lo he encontrado. Pero bueno, tengo esperanzas porque ahora, pues ahora mismo estaba agotado por el tema, a lo mejor de Black Friday y cosas de esas. Pero tengo esperanza de que lo repongan de aquí a Navidad o Reyes. Y si no, pues bueno, compraré otra cosa que tengo en mente. Y pues nada, tema outfit de Nochebuena. Al final, la parte de abajo, que bueno, ya os lo he enseñado en un plano cómo me quedaba. O sea que eso, lo único que he cambiado es la parte de arriba. Que en vez de que era de, si os visteis el vídeo, de que era de un hombro, pues he cogido como una camisetilla así más, blusa, camisetilla corta, de manga corta y más anchita, que me siento comodísima con ese conjunto. Y eso, lo que pasa es que el pantalón, pues he cogido la XL porque me cogí la otra vez la L y este me queda mejor, más anchito y tal. Y la otra es la L, la que me he cogido, que os enseño la parte de arriba, que ya lo habéis visto cómo me queda. Y sí, me he cogido la L y costaba 16 euros, que bueno. Al devolver la otra parte y tal, y sobre la diferencia que me han hecho, pues nada, solo he tenido que pagar 6 euros. Y es esta de aquí, que es, pues eso, del mismo como el pantalón, pero así más cortita y ancha, pues eso. Como habéis visto en el clip, pues así me queda.
Y eso, comodísima que voy a ir, luego ya con mi maquillaje y todo, que me quiero hacer fucsia los labios y todo. Ya, preciosísima de la vida para Nochebuena. Y nada, luego he ido al Primor, que he ido por mi desmaquillante, que ya os he enseñado cuál utilizo, pero bueno, lo enseño por aquí por si alguien nuevo, que utilizo este de Technique, ¿vale? Que es un limpiador desmaquillante de así en espuma, y me encanta. Que lleva ácido glicólico y eso, y cuesta 2,50. Y luego he pasado, ya luego he estado dando una vueltecilla. Y nada, he pasado al Primor y he visto unas velas que ha sido olerlas y me las he llevado. Y son estas velas de aquí, que son tres velas de gingerbread cookies. Bueno, y huele a canela, huele increíble. Son estas de aquí, ¿vale? Bueno, huele. Ay, huele increíble. Pone que duran 10 horas y el precio han sido 6 euros, ¿vale? Esta tarde me voy a encender ya una vela, así lo digo. Y luego esto que son decoraciones de, pues, para el árbol, pero yo no vivo en el árbol. Mirad qué bonita la torre Eiffel, ¿vale? En rosa. O sea, preciosa. ¿Vale? Y ha costado 2,50 euros. O sea, preciosísima. No, lo siguiente. Me encanta, me la pondré aquí seguramente. Y luego el miércoles voy a ir a ver la película de Wicked, como lo digáis, en la que sale Ariana Grande y eso. Y he visto en el Primark que han sacado el Funko Pop de Glinda. Obviamente me lo he cogido. Es este de aquí el que me he cogido. ¿Vale? Y bueno, vienen también otros diseños que no sé si esos también los llevarán al Primark. Pero bueno, venían estos de aquí. Luego ha sido verla, porque estaba ya en la cola para pagar. Y justo vi que tenía un Funko Pops. Y la he visto. Y me la llevo. Tengo muchas ganas de ir a ver la película, la verdad. Así que, pues nada, mis colegas ya os contaré a ver qué tal la película. Y eso, si hay alguien que la ha ido a ver, que diga a ver qué tal le ha parecido. Y nada, y eso, ahora pues eso, voy a comer, luego estaré con mi té viendo mis vídeos, y nada, esta tarde pues aquí en casa, que me ducharé, y va a ser de chill, que a lo mismo me veo una película navideña ya, para empezar el mes, y me compré unos libros de estos de, no sé si sabéis quién es la chica esta, que si no os lo enseño luego, que se llama Coco Guayo, creo, que es de, así, de Bobbie Goods, de así, de pintar, y que me encantan esos libros. Y a lo mejor mientras que veo la película, pues eso, de chill, pintando, tranquilita, porque esta semana estoy de vacaciones y necesito chill, chill. Así que pues nada, voy a ver si como, que me encuentro.